El Palo con Coco es un podcast de euforia. Sube el volumen y conéctate con la mejor energía. Boy. Show número uno de la radio en New York. Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco. Bueno, señores, ya ha comenzado el combate contra los filtros de embellecimiento que todos usan en las redes sociales. La pelea ya comenzó, el combate en Francia, donde cada individuo influencer que se tome una fotografía o un video con filtro, que de hecho se hace uso abusivo del filtro. Eso. Y esto lo hacen para limitar el daño psicológico que se le está haciendo a la juventud hoy día. Uh-huh. Porque la juventud hoy día, a pesar de tener su rostro bien, que no tienen arruga, que no tienen nada, están haciendo uso abusivo de los filtros. Por ejemplo, un jovencito, que ponte tú que tenga una peca en la nariz. Ajá. Inmediatamente ese jovencito se mete un filtro y no solamente le borra la peca, sino los demás rasgos sí. físicos de su nariz. Correcto. Así es. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? En Francia, por ejemplo, si tú publicas un filtro, publica una foto o un video con un filtro, uh-huh, y no notifica en el pie, esta cara mía está filtrada. Ya, ha sido modificada. Este cuerpo mío ha sido modificado con un filtro, entonces va a haber una cláusula o una parte en la red social, ajá, que la persona te va a poder denunciar. Hey. Porque el filtro se conoce a leguas. Sí. Tú ves cómo tú denuncias algún material ofensivo. Exacto. O pornográfico en una red social. Así mismo tú vas a poder denunciar a esa persona que usando filtro no advirtió que estaba usando el filtro. Doble moralista, el que inventó eso de escribir esa cosita ahí. Ya, y entonces tú vas a poder... ¿Y dónde está el daño psicológico que le están haciendo a los adolescentes como la hija tuya? No le está haciendo ningún daño psicológico. Hay que combatir esos daños. Mira, lo que pasa es que tú te beneficias enormemente de esos filtros, porque tú sin filtro no sales en ningún lado. Pero adivina que tú me lo has dicho. Una de las mujeres que no se pone una gota de maquillaje y que se ve más linda sin maquillaje soy yo, y tú lo sabes porque tú me lo dices. ¿Y por qué te pones filtros? Porque me gusta, porque los filtros se hicieron para usarlo, pero yo no lo necesito. Yo te lo he dicho, es verdad. Entonces yo siempre te he dicho, no use filtro. ¿Para qué lo usa? Me gustan. Y abusa ella a veces de los filtros. Y entonces lo que está sucediendo es que Estados Unidos está pendiente al desarrollo de cómo se desarrolla esta situación en Francia, uh-huh, donde también se va a combatir lo que tiene que ver con la publicación de publicidad engañosa en las redes sociales. Pero entonces una pregunta, así como tú dijiste que uno reporta, por ejemplo, algo ofensivo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a reportar esto? Voy a decir, está filtrada. Está filtrada. Vamos a ponerlo en términos más genéricos. Más genérico. Mi cara... ha sido modificada con un filtro. No, yo digo yo que la vea ella. ¿Yo cómo la reporto a ella? Ah, bueno, diciendo lo mismo. Esta fotografía, esta imagen Tiene filtro y no lo publicó. No es orgánica. No es orgánica. Qué ridículo está. Con tanto la sociedad son los culpables de las personas, porque atacan a la gente sobrepeso, a la gente que está flaquita, a la gente que no es linda, que le dicen feo constantemente. Hacen unos filtricos que se sientan más seguros de sí mismos para publicar. Y como quieras, mal. Pero eso es fake. Eso es fake. Eso no es lo real. Maquillaje. Y tarde que temprano tiene que acabar. Ahora, tú que usas filtro, que estás escuchando el programa, a ti te molesta que esa acción que se va a tomar en Francia se toma aquí también en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con esos influencers e influencers que han estado toda su vida con un filtro? ¿Cómo saldrían ahora presentando su cara normal? ¿Dejaría tú de usar las redes sociales si quitan el filtro? Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Va a ser obligatorio a partir de ahora en Francia, y posiblemente esa medida se toma acá en los Estados Unidos y quién sabe más allá. Va a ser obligatorio que tú hagas de público conocimiento en tu red social cuando tú publiques un video o una fotografía sobre la base de un filtro de embellecimiento y hasta un simple retoque que tú le des. ¡Ay, Dios mío! Si tú no lo haces, entonces cualquier cibernauta que ya conoce que tú tienes un filtro
uh-huh. porque eso se conoce a legua, y tú no advertiste que tú lo tienes, él podría hacer una denuncia en tu red social y podrían cerrarte la publicación o la red social porque tú violaste una nueva ley. ¿Pueden hasta cerrarte la cuenta? Te pueden hasta cerrar la cuenta. Wow. Mm. Obviamente, me imagino, porque todavía no está muy específico, pero me imagino que es después de par de violaciones, como hacen cuando tú viene Instagram y te advierte que tú publicaste algo que es anti el sentir comunitario. Te dan un warning. O una canción también de un artista. Exacto, te dan un warning. Y después. Y después, bueno, tú no respetaste. Entonces, la segunda publicidad con filtro y que tú no adviertas, te van a cerrar la cuenta. Ahora, yo creo que es un tanto ridículo porque hay otras aplicaciones fuera de las aplicaciones de Instagram necesariamente y los filtros que te dejan editar cualquier foto hasta aún mejor que un filtro. Y Snapchat tiene filtros y otras aplicaciones. Bueno, entonces, es que Francia le ha advertido a todas las plataformas, no a Instagram, a TikTok, a Snapchat, todas las plataformas donde se publican fotos con filtro van a tener que tener esa aparte ahí, esa casilla de denuncia, al igual que tiene una casilla de denuncia de otras cosas. Hasta que todas pierdan dinero y luego van a eliminar eso, porque entonces, la gente va a borrar su cuenta. Entonces, cuando tú violes un par de veces, te van a cerrar la cuenta. Entonces, imagínate, tú que seas un influencer que tiene 500,000 de personas. Exacto. Que te advirtieron, la próxima vez te la vamos a cerrar. Tú te la vas a jugar. No. Y va a salir de nuevo con filtro y no va a decir. No. Ahora, eso no le conviene a muchas compañías porque generan dinero esas redes sociales a través de las personas, los influencers. Cuando comiencen a borrar su cuenta o a eliminarla porque no quieren subir fotos naturales o estar escribiendo bueno, eso. Bueno, pero ahí que van a tener las consecuencias. Porque lo que está pasando es que hay un problema psicológico con los niños, con los jovencitos, que si no es con filtro no quieren salir. Entonces, porque tú dices, ok, ya yo soy una vieja, yo soy un viejo, yo tengo tantas arrugas, espérate, déjame, para ayudarme ahí. Exacto. Pero un niño no tiene nada. No, tú sabes. Y se están suicidando, inclusive. ¿Tú sabes quién yo penalizo por eso? A las personas que son mayor de edad, que se quitan mucha edad porque se ponen tanto filtro, las mujeres se quitan las arrugas del cuello, se ponen un cuerpazo que no tienen. Entonces, yo creo ya que eso sería un engaño. ¿O tú te imaginas que hay una aplicación que, por ejemplo, si tú tienes, vamos a suponer, 350 libras, te dejen 150? No es un abuso. Exacto, ahí no, es un abuso. Se están pasando ya, se están pasando. Moderar el cuerpo es un abuso, yo pero, creo. Pero fíjate lo que sucedió precisamente a propósito del uso indiscriminado del filtro con esta mujer que cuando fue a conocer a su prometido se encontró con la desgracia. Escucha esto. Yo conocí a un muchacho por las redes sociales, por el Facebook. El muchacho me pagó los pasajes y todo, quedamos en un acuerdo, o sea que yo me iba a venir para acá y para vivir con él y con mi hija. ¿Sí? Él me recibió en el terminal y todo, y me dijo que, o sea, no le gusté, me dijo que no era la persona que, no sé, que había visto por foto. Me votó, pues. Ya no me fue a dejar terminante cosas, sí. Usted vino, sí, bastante, pero yo no le dije que iba a hacer nada suyo. No me gustó, porque quería que haga, yo que me obligara a estar contigo. No me gustaste, pues no me gustaste, ¿entiendes? Ya. No es tampoco para que vengas a estar diciendo que sí, que yo te he hecho mal, que yo te hice esto, lo otro, ya. Yo no te di para que vengas, pero no es para que me vengas a decir como que yo te he quitado plata. Tú estás en la calle porque te da la gana. Tranquilamente te puedes coger y te puedes ir a tu casa. Mira a tu país, pues no me estés molestando, que lo que haces es hacerme quedar mal. Bueno, wow. Ahí está. Increíble. El uso indiscriminado del filtro. Vamos a ver qué dice Brian. 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 Buenas tardes, Coco, ¿cómo están? Aquí con el equipo, cuéntanos, Brian. Hay tres puntos de destacar, Coco, porque estas mujeres que usan filtro, lo primero es que usan filtro y ponen abajo, ámate como Dios te trajo al mundo. O si no, pone bendecida. Sí. O segundo, yo ando buscando un hombre real, que sea sincero y que no me mienta. Pero esta es la primera que está hablando mentira. Sí, que es irreal, exacto. Es verdad. Ay. Y segundo, tercero, se pasan criticando a las otras mujeres, las famosas. Ay, mira, fulana se maquilla, fulana se hace cirugía, y eso por eso no es con filtro, mi amor, no te puede quejar. Pero fulana sí se pone filtro, y ella es la que más se pone. Claro. Muy cierto. Ese es el palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del palo con Coco. Yo, que yo sepa, con lo que yo tengo uso de memoria, aquí en Estados Unidos, creo que todavía nunca se había producido
un tiroteo masivo protagonizado por una mujer. Mm. Todos los tiroteos masivos en universidades, en escuelas, en lo que sea, siempre son jóvenes, hombres, varones. Es verdad. Pero esta vez fue la excepción, porque ahí en un colegio, que son niños de sexto grado hasta arriba, creo que están como en 11, sexto grado están como en 11 años, por ahí más o menos. Uh-huh. Sixth grade, sí, como en eighth grade, 13, sí, 11 años. Como 11 años están por ahí. Sí. Bueno, ahí en Tennessee, esta mañana, pues una balacera sorprendió a los estudiantes. Llegó esta mujer con dos armas de asalto. Ay, Dios mío. Y una pistola, dos rifles y una pistola. Oh, my God. Y abrió fuego indiscriminadamente dentro del plantel escolar. Oh, wow. Y mató a cinco personas. Creo que son seis hasta el momento. Sí. Tres niños y tres adultos. Uh-huh. Y hay como media docena de personas que están heridas. Wow. La policía se enfrenta a la mujer, hasta el momento identificada solo que tiene 28 años. Uh-huh. Y la bate. Ya. Acabó con el problema a tiempo. Porque ella fue armada. Hasta los dientes. Hasta los dientes, que la tragedia, si la policía no interviene rápido, sabe Dios la cantidad de muertos y heridos que hubiese sido el balance final. Uh-huh. Entonces tú dices, bueno, una mujer. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Será por esto que del llamado empoderamiento femenino? Uh-huh. Que ella se llevó de eso y dijo, no, nosotras estamos empoderadas. Déjame hacer esto. Ahora, ¿puedo decir cuál es mi enojo en todo eso? Bueno, ¿y tú quieres decir cuál es tu enojo? Que no había ni un policía presente, ni un guardia de seguridad, ni nada así por el estilo en una escuela, ya cuando se saben que han visto muchos tiroteos y esos niños quizás estuvieran vivos en el día de hoy si hubieran tenido ese respaldo. Mira, ellos no iban a estar vivos en el día de hoy porque hoy era el día de su muerte. Bueno, Coco, no es así. No tenía seguridad. No me discuta eso. Dije, no porque me era por una iglesia. El que se murió hoy estaba prescrito a morirse hoy. No me venga a mí con cuentos. Por ejemplo, en la escuela de mi niña tiene seguridad. Tú te vas a morir mañana. Olvídate, si tú me matas, papi. Si tú me matas. Dije porque estaba la policía. Dije porque no había policía, yo no me iba a morir. No, si hay seguridad en las puertas monitoreando, esas cosas no suceden. ¿Tú sabes cuánto cuesta el monitoreo y el patrullaje en a nivel de los Estados Unidos? ¿Cuánto le cuesta al contribuyente? Menos de lo que vale una vida. Uh-huh. Oye, la otra. Ey. Es cierto. Menos de lo que va de una vida. Sí. No, pues tú tienes que estar loca. Tú fumas. Las vidas son importantes, especialmente lo de los niños. ¿Cuánto vale una vida, Dios? ¿Cuánto es que vale una vida? Valiosa, no tiene precio, ¿entendiste? Ah. Especialmente para un padre. Te pregunto, Tony, evalúa. ¿Ella está fumando? A veces ella. Anoche, hoy no. Tú no sabes si que hoy. La vida, trabajo, tú sabes no. Que la vida hoy no vale un pedo. ¿Según quién? Tú sabes, después del 9-11, sí. Después del COVID, no hemos dado cuenta que el ser humano no vale absolutamente nada la vida. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? Salimos. Porque el que tiene que cuidarse es uno. Salimos y no sabemos si vamos a llegar a la casa. Exactamente. Claro, por falta ya la de vida seguridad. No tiene valor. Déjate de estar valorando la vida, que eso no tiene valor. Claro. Dice que la que vida sí. Vale más que el presupuesto multibillonario. Tú estás volviendo loca. Un simple papel que el gobierno tiene bastante de eso para proteger a los niños no existe, Coco, por Dios. Pero es que tú no quieres entender. Yo como padre demando a esa escuela. Oye, la otra, diablo. Ok, habla con los que son padres y pregunta a ver si yo tengo la razón o no. Yo te quiero decir a ti una cosa, Dios mío. ¿Tú sabes lo que esta muchacha hablar así? Que la vida vale más que el presupuesto de una nación. Una vida. Claro que sí, todas las vidas. Ayúdame a entender a esta loca, porque yo no la entiendo. ¿Tú no entiendes que no tenía seguridad es que ahí? Los oyentes son más inteligentes que yo, por eso yo quiero que ellos me ayuden a entenderte. Está bien. Porque una persona que dice que una vida humana vale más que un presupuesto de la nación, entonces yo digo, bueno, ayúdame a entender la loca. Especialmente... La vida de un ser humano hoy no vale nada. Según tú. ¡Palo con Coco! Estás escuchando el podcast del show número uno de New York. El Palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Hoy Coco no te voy a dar la razón, hoy se lo voy a dar a chancletera, mi enemiga. Ella tiene razón, la vida tiene mucho valor y primero va la vida, que todo. O sea, ahí la chancletera tiene razón. Ay, Diosa, oye.
Oye, es una chancletera diciéndole chancleta a la otra. Óyeme, vamos a estar claros, vamos a estar claros. Después del 9-11, después de la pandemia, sí, aprendimos la lección. Y no hemos dado cuenta de que el valor de la vida humana básicamente se ha desvalorizado. Por ejemplo, siempre vamos a tener daños, daños colaterales. Sí. Daños colaterales producto del comportamiento de la sociedad. Como dice Dios, a su costo, literalmente hablando, la vida sobrepasa el valor del Producto Interno Bruto. Es decir, uh-huh, Dios entiende que la vida de un humano, sí, tiene más valor que todos los presupuestos del mundo. Claro que sí. ¿Tú puedes creer eso? Y no digo un sinnúmero de personas, sino cada vida vale más. Oye, la vida no vale nada. Ahora mismo tuvimos nosotros un terremoto justamente en Turquía y Siria, que mató a 50 mil personas. Mira, a ver quién está hablando de eso. Pero ya, ya eso está fuera del alcance del ser humano. Nadie está hablando de eso. Entonces ella está diciendo que si los muchachos que mataron en la escuela tuviera la policía allí como parte de un presupuesto, esos niños no hubiesen muerto hoy. Ellos iban a morir hoy porque no, eso es su fecha de caducidad. Ese fue algo catastrófico que no lo puede manejar un ser humano. No tiene control sobre eso. Déjame. Pero en una escuela sí. Bueno, déjame para sacarte el pie de esto, porque yo no estoy por discutir. Por favor, que me duele el pecho. Hoy tú tienes el loquímetro encima. Sí. Vamos con Sandra. Sí, aló. Sandra. ¿Aló? Te escuchamos, Sandra, mi vida. Sí, yo estoy de acuerdo con Diosa, porque Coco dice terremotos en Turquía, esa es cosa de la naturaleza, y exacto, en cambio es una escuela, es falta de seguridad. Yo vivo en Long Island y mi hijo estudia en una escuela que si no presenta un ID no entra a esa escuela. ¿Y por qué usted no le compra, y por qué usted no le compra un chaleco a prueba de bala para que lo tenga más seguro? Porque no, usted debe, un momentito, señora. Un momentito, señora, que usted también está como Diosa, porque las dos están locas. Sí, ajá. Si usted está diciendo que la vida tiene el valor que usted no sabe ni siquiera descifrar, usted también está loca como... Tantos taxes que cobran de las viviendas. Señora, aquí no hay presupuesto para, ¿cómo se llama?, patrullar todas las escuelas de este país. No hay presupuesto. Claro que sí. Para eso. ¡Sácala del aire! Porque no voy a gastar mi saliva en otra. Pero si hay presupuesto para yo cobrar en el George Washington Bridge, ahí los $16 que oye, cobran. Oye, la otra. Pero no para los niños. Tú sabes lo que has mencionado. Pero no para los niños. Ahora, ¿cuánto saldrá realmente que un policía esté delante de, en el plantel escolar en hora de clase? Saldría enormemente, porque de verdad que asustaría. Pero a alguien que vaya a atacar. ¿Cuántas escuelas no tenemos en los Estados Unidos? Eso es imposible presupuestariamente hablando. Vamos con José Alberto. ¿Cuánta muerte el se canario evitaría? Es que la gente tiene que morirse. Dale, pero no así, Coco, por Dios. ¿Y de qué manera tiene que morirse la gente? Que sea por natural, por cosas de salud, por cosas que están fuera de pero tu alcance. Pero los jóvenes son los que están hoy día con ese problema de cuando que están se lo lleve Dios, punto. Anda, José Alberto, métete buenas ahí. Tarde, oye, hasta calor me ha dado con esta discusión. Ese está quitando el código, ¿verdad? Diablo. Oye, Diosa tiene toda la razón, pero gracias. ¿Qué sucede? Que las ciudades, los estados están tan concentrados en su presupuesto que les vale madre la vida del ser humano y los habitantes de la ciudad. Ahora, en el caso de Tennessee, viendo que son ciudades y estados que son tan tranquilos, lo más lejos que tienen de que vaya a pasar un caso así, es difícil mantener un policía patrullando la entrada de una escuela. Vamos con Elvis. Elvis, te damos la bienvenida. Elvis, buenas tardes. De la familia Chu. Coco, mi hermano, ¿cómo estás? Todo bien, Elvis. Sí, o sea, a mí me gusta la manera que tú piensas, pero no te da razón. Es como dice el Coco, si tú ves la cantidad de escuelas que hay aquí, ¿verdad? Uh-huh. La cantidad de, y la cantidad de mass shooting que pasan de tiroteo, es muy mínimo matemáticamente. ¿Tú sabes cuántos tiroteos han habido en lo que va de año en las escuelas? Mm. 30 tiroteos, wow, masivos en las escuelas y solamente han muerto 8 personas. Pero Elvis dice así porque no es un hijo de él y Coco, tú también. Pero es que no tiene igual que ver porque no sea hijo tuyo, es lo que realmente es. Hay una cosa que se llama vergüenza contra dinero. Silvio, hay que proteger a los tengo niños. 20 segundos contigo. Sí, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Tengo 20 segundos contigo, Silvio. Es muy difícil. Es penoso lo que está pasando. Gracias, Silvio. Palo con Coco. Continuamos.
Seguimos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Mira, ayudar económicamente a una persona de vez en cuando, de vez en cuando, muy es muy distinto encargarte de esa persona permanentemente, es decir, a tú convertirla en tu carga. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Que sobre la premisa de que los que estamos aquí estamos bien parados, los que viven allá se aprovechan para hacernos sus cargas. Como si nosotros naturalmente no tenemos nuestro propio problema aquí. Por ejemplo, desde que tú envías una remesa, la primera remesa que tú envías, es muy posible que esa plata dure permanentemente siempre en envío. En el caso de muchos oyentes que nos van a narrar su historia a través del 1-800-963-0963, la cruz pesada que tú tienes que mantener allá, ¿quién es tu cruz? Que en vez de que tú la ayudas, pero quería más y te convertiste tú en un permanente. Diríamos, ¿cómo le llamaríamos eso? Una carga permanente. En una carga permanente. Una sanguijuela que no deja de chupar una sangre. Una carga permanente. Pero vamos a escuchar la historia de este pobre trabajador, cómo se gana la vida y lo que tiene que hacer los sacrificios para mantener allá a uno que quizás vive mejor que él aquí. Señores, la misma familia hacen que uno le coja miedo. ¿Ustedes creen que el miércoles yo le mandé el dinero de pagar wifi, agua corriente, comprar comida y resolver todos los problemas? Y cuando hoy llamo para saber cómo ellos están, lo primero que me dicen que eso no llegó para nada porque tuvieron que darle 1,500 a quién, 2,000 a quién, 1,000 a quién, porque cogen y se meten en su deuda a coger prestado para cuando yo mande a fin de mes, ellos pagarlo porque ninguno trabajan. Entonces mira cómo yo vengo cansado de trabajar, agotado, que todavía de ese salario no me he comido ni una menta, que eso da ganas de llorar, señores. ¿Ustedes creen que es justo eso? Y después, no es que uno es malo, la misma familia te hace malo, porque ellos no saben los trabajos que uno pasa por aquí. Mira, ¿qué hora es? Que yo voy para la casa, pasar trabajo para llegar a la casa, y eso es lo que la familia no sabe. Yo sé que muchas personas se identifican con este caballero que están ahí. Sí. ¿Cuál es la carga? ¿Quién es la carga que tú tienes allí? Esa persona que se convirtió en tu carga permanente, porque como yo decía, ok, está bien, alguien me llama a mí, República Dominicana, supongamos. Ajá. Que yo crea en la historia realmente, que es real la historia que me dice. Oye, fulano, mira, yo tengo un problemita aquí, ¿tú me puedes ayudar con algo? Exacto. Yo te ayudo. Pero tenerte permanentemente con esa ayuda, cuando tú tienes la posibilidad de trabajar como lo hacen millones de personas en tu país. No, y esa gente siempre tiene una emergencia. Siempre hay algo que se presentó. Contando siempre. Contigo. Contando siempre. Contigo. Estamos hablando de hermanos, estamos hablando de primos, estamos hablando de tíos, estamos hablando de primas, estamos hablando de hermanas. Porque cuando se trata ya de la vieja o el viejo, que realmente ya no tienen fuerza para trabajar. Exacto. Pues ya. Tú le tiras la toalla. Coco, que quiero cambiar el carrito mío está medio malo, ahora si tú me metes la mano. Tú sabes, Concho, caramba, yo lo quiero por uno de cambio, porque esos de cloche no sirven. Ahora, ¿tú sabes lo que es esa vaina? Pero ha clochado todo el tiempo, sí, ese carro. Todo el tiempo. Y es mejor regalar que prestar, porque muchas veces sucede que te dicen, me puede prestar tanto, pero me prometo pagártelo. Y hasta el sol de hoy yo estoy esperando que te dice de allá y que préstame, tú sabes que eso no lo va a pagar. Claro. No. Más insulto. Fácil te lo paga el de aquí, que por lo menos tú le puedes hacer pasar una vergüenza. Fulano, en un sitio. Oye, tú me debes tanto. Págame. ¿Me va a pagar o no me va a pagar? Págame. Claro. ¿Quién es tu carga pública? ¿Quién es tu cruz, esa cruz tan pesada que tú todavía no has podido bajarla de tu hombro? Porque por lo menos el trayecto de Cristo, ¿a dónde fue que fue Cristo? ¿Al Calvario? ¿Cómo fue? Sí, a un sitio que le llamaban la Calavera. Ok. El trayecto de Cristo fue... Golgota. Fue corto, pero el tuyo es kilometraje. Tuyo no termina. No, y a Cristo le ayudó José de Arimatea, le ayudó a cargar la cruz. Ajá. Sí, José de Arimatea era un campesino que venía de regreso. Lo encontraron en el camino, le dijeron, venga, agarre ahí la cruz. Y Cristo después que subió allá arriba lo nombró en el gabinete. Oh, no, sí, no, José de Arimatea está allá a su lado. Ojo, ¿quién se tiene la llave de San Pedro? Pana full de Jesucristo. Bueno. ¡Palo con Coco! Estás escuchando el podcast del show número uno de New York. El Palo con Coco.
dinero de pagar wifi, agua corriente, comprar comida y resolver todos los problemas. Y cuando hoy llamo para saber cómo ellos están, lo primero que me dicen que eso no llegó para nada porque tuvieron que darle 1.500 a quién, 2.000 a quién, 1.000 a quién, porque cogen y se meten en su deuda a coger prestado para cuando yo mande a fin de mes ellos pagarlo porque ninguno trabajan. Entonces mira cómo yo vengo cansado de trabajar, agotado, que todavía de ese salario no me he comido ni una menta, que eso da ganas de llorar, señores. ¿Ustedes creen que es justo eso? ¿Eh? Y después, no es que uno es malo, la misma familia te hace malo, porque ellos no saben los trabajos que uno pasa por aquí. Mira, qué hora es, que yo voy para la casa, pasar trabajo para llegar a la casa, y eso es lo que la familia no sabe. Son unos chupasangre, Coco, nada más quieren vivir de uno. No te lleves de ellos, yo lo más que le puedo poner es una recarga, mana. Yo no le mando cuarto a nadie para allá. Y oye, te voy a dar un dato. Viene dato primero de la tarde. Tú que tienes muchos años manteniendo familiares, los que comenzaron hace muchos años y se quitaron, iban fácil. Porque por lo menos solamente enviaban, por ejemplo, para comida y para el pago de la luz, quizás el agua. Pero ahora tú tienes que enviar para el wifi. Ajá. Tú tienes que enviar para los canales por cable. Oh, el paquete de televisión. Tú tienes que enviarle el último teléfono también celular. Ya. 14, papi, el 14. Y para todos esos cambios de tecnología que cuestan dinero, tú tienes que tenerlo ahí al día con eso también. Claro. No solamente la comida. La renta. La renta. Si hay un vehículo que se está pagando. Exacto, hay que mandarlo al mecánico porque todo ellos devengan de ti nada más. Y a eso hay que sumarle entonces lo que la emergencia que aparecen. Que te sorprende cuando llaman. Claro. Mira, este hombre, cuando llamó los dos o tres días, mandé el dinero y dijeron: eso no dio para nada. Oye, ese chelito que tú mandaste, Virgilio, tú estás loco, eso no dio para nada. Tuvo que darle 1.500 fulano, 1.300 fulano. Lo de la bodega. ¿Quién es tu carga económica permanente? ¿Y durante qué tiempo tú llevas esa cruz tan pesada sobre tus hombros? Vamos a ver qué dice Jorge. Jorge, te damos la bienvenida. Tocotal, buenas tardes. Buenas tardes. La carga mía, que no era carga de Santo Domingo, eran mis viejos, que yo lo mantenía de todo, pero ya se fueron. Ajá. Y ahora tengo ya unos amigos que mientras tú estás dando, tú eres bueno, y cuando tú dejas de darle, tú eres hambroso, tú eres muerto de hambre. ¿Y hasta qué tiempo tuviste como bueno en el corazón de ellos? Duré como 12 años, poco, hasta que abrí los ojos. ¿Manteniendo a los amigos? Prácticamente, porque como éramos tan cercanos y familia, siempre que tienen un problemita me llamaban a mí y a mí te ablandaba el corazón, porque trabajan en novela, se fijan una cosa ahí que hasta te lloran. Son actores de novela. Vamos a ver con Marta. Marta, tu carga allá. Buenas tardes. Le quiero felicitar por el programa. Dígale a ese amigo que llamó que se olvide de esa gente, que no valen la pena, que ni siquiera seguro lo llaman para agradecerle cuando él le envía su dinero. ¿Tú tuviste una mala experiencia? No, gracias a Dios, no. Pero sí le envío a mi papá y a mi mamá religiosamente, a los únicos que le envío. ¿Cuánto tiempo tú llevas manteniéndolos? ¿Cuánto tiempo llevas tú con la carga? No, yo no tengo carga, porque mi papá hizo mucho por mí, siempre me pagó mi universidad. Bueno, pero, ok, yo te entiendo, pero de todas maneras es una carga, porque tú tienes un presupuesto establecido que pudieses tú utilizar el presupuesto full para tú estar mejor aquí. Correcto. No deja de ser una carga. No, yo me siento bien, gracias a Dios. Yo no voy a discutir con ella. Vámonos con Giovanni. Giovanni. Dímelo, cantando. Oye, Coco, ¿cómo sí, tú estás? Todo bien, hermano. Ok, mira, déjame hacerte una historia que tengo. Yo tengo un hijo allá en Bonao. Ok. ¿Verdad? En los quemados de Bonao. Ajá. No, en los quemados no, en la ciudad de Bonao. En Falcondo. Él conoce los quemados. No, por la Avenida Libertad. Ok, mira. Cerca de Río Fula. Ajá, por ahí mismo, una vaina chévere. Oye, dame este algo. Sí. El hijo mío tiene ya 25 años de edad. Ok. Es un hombre hecho y derecho, puede trabajar. Cerca de la Salvia, por ahí también, ¿verdad? Ah, sí. No, por ahí, por el típico. Ah, por el típico Bonao. Sí. Ajá, mira. Él agarró. O sea, cerca de los arroces, ¿no? Ah, sí, claro. Claro. Sí. Pero mira, pues déjame decirte. El chamaquito le consiguen un trabajo. Entonces él viene en un repuesto. Pero cerca de la Plaza de la Cultura, de ahí, del pintor Cándido Vidó, más o menos.
Más o menos, sí. Más o menos en la calle, más o menos arriba, donde están todos los perros realengos. Que hay más perros que motores. Ah, tú sabes dónde está Radio Bonao y también Yuna Motors. Ah, claro, pero quédate ahí porque en lo que tú mencionas real y efectivamente qué es lo que está pasando con el mangazón de tus hijos, nosotros cumplimos con esto y enseguida regresamos contigo aquí en El Palo Con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Mira, cuando uno tiene una sospecha sobre su pareja de infidelidad, uno comienza una carrera enfermiza de atar cabos. Ay. Y es ahí donde vienen los registros. Cada día tú estás más en el tema de registrar, de las llamadas telefónicas, de los textos, hasta que tú encuentras el último eslabón de la cadena, exacto. Lo último es la voz de la cadena y ya te decide a decirle, mira, yo tengo toda la prueba aquí de que tú eres infiel. Ay, cuando tú lo encuentras, tú dices, yo sabía. Sí. Míralo ahí. Ay, no sabía. Yo sabía. Pues estás tú solo ahí mismo. Pues yo sabía y tú mismo te hablas. ¿Tú viste? ¿Tú viste lo que yo dije? Yo no sabía. Yo no estoy loco. Oh, oh. Y va con todas las pruebas. Ay, ¡pam! Ay, Dios. Oye. Mujer, siéntate ahí. ¡Ay, qué miedo! Tenemos que hablar. Porque siempre son las mujeres las que le dicen al hombre, siéntate ahí que tenemos que hablar. Sí, sí. Pero sí, en este caso el hombre, óyeme, siéntate ahí. ¡Ay! Vamos a tener que hablar. Y comienzas tú y le muestras todas las pruebas contundentes de que ella te fue infiel. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde radica el problema? Donde tú no puedes permitirle a ella que te explique. Ajá. Jamás le puede permitir que te explique. ¿Pero que te explique qué? Por ejemplo, que como bueno, detalles. Por ejemplo, ya admitió. Va a admitir. Sí, es verdad. Va a admitir. Pero en la admisión es lo que tú no puedes permitir. Que te dé detalle de la admisión. ¿Por qué? Ya. Tú debes aceptar. Sí, está bien. Es verdad. Pero no busque detalles. Pero entonces, siempre hay detalles, Coco. Entonces te va bravo por ahí, mijo, de una vez, o te queda ahí. Lo más conveniente que te pueda pasar. Ya. Que ella te admita y que tú te vayas. Diosa, ¿cómo tú actuarías en ese momento ahí? Coco es que te sienta a ti y te descubrió. Vamos a ver. Entra en personaje. Ay, mi amor, yo no. Pero bueno, que tú estás teniendo un orgasmo o estás dando una explicación. Por Dios, coño. Entra en personaje, defiéndete. Es que yo lloro igual, Coco, yo grito. Mi amor, yo quería explicarte primero antes de que tú te enteraras. Es que por mucho tiempo tú no me haces caso por el trabajo. Entonces yo me siento solita en la casa. Y él me dijo que yo tenía una pierna linda y una sonrisa hermosa y unos ojazos, mi amor. Perdóname, yo te amo. Ahí quédate. Ya, la diste. ¿La dejaste hablar? Sí, porque tú estabas trabajando mucho, no me hacía caso. El problema es que cuando tú permites que ella te explique el cuerno, tú vas a terminar llorando con ella. Oh, solamente eso, tú vas a terminar llorando con ella. Tú le vas a pedir perdón a ella. Sí, porque. Y te va a ser el culpable de que ella haya metido la pata y que tú eres el culpable. Ella te acaba de decir que es culpa tuya porque tú la dejabas sola. Tú le vas a pedir perdón, perdóname, mi amor. Vas a llorar con ella. Ajá. Y te va a ser culpable de lo que ella te dijo porque ella te va a ablandar. Cuernú. Como habichuelas. Ella te va a explicar y te va a ablandar y entonces tú terminas siendo el culpable y pidiendo perdón. El cuerno. Es muy cierto eso. Ahora, cuando tú tuviste, vamos a preguntarle a lo mejor para un oyente, cuando tú tuviste todas las pruebas, ¿esa persona no le quedó más remedio que admitir o quizás desmintió? Hey. Porque hay dos vertientes. Prima. ¿Admitió o desmintió? Finalmente fuiste tú quien saliste el verdadero culpable de ese fallo que él o ella cometió. Le permitiste que te explicara. Lloraste con esa persona. Fuiste tú el culpable finalmente, que admitiste que sí, yo fui el culpable cuando lo fuiste tú en realidad. Vamos a ver si aparece alguien que nos dé esa nota. Yeah, esa novela. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
tú reuniste todas las pruebas, ¿verdad? Y dijiste, bueno, sí, yo no me equivoqué, tú me estabas haciendo infiel. Ahora, cuando tú confrontaste a esa persona, cuando tú tuviste todas las pruebas y le dijiste, tú eres culpable, ¿no le quedó más remedio que admitir que ciertamente te fue infiel? ¿O realmente se salió debajo de la rueda de un camión diciendo que era mentira? ¿No admitió? ¿Eh? Finalmente saliste tú después que sí admitió, llorando con esa persona, responsabilizándote porque la desatendiste y finalmente te quedaste con esa persona. Vamos a ver qué nos tiene que decir Clara. De arriba sale bueno, mucho. Coco, Clara. Lo que yo digo es que casi nunca el hombre deja hablar. Siempre llegas con un golpe. Toma. Y otra cosa. Ajá. El hombre nunca quiere que la bicicleta se la usen. Usted sabe, al principio cogen la bicicleta todos los días. Sí. A los 8 días, al mes, a los 2 meses, 2 veces por semana. Uh-huh. Después, a los 2 años, 1 vez por semana. Entonces, cuando ellos creen que se la están jugando, porque son ellos los que la están jugando, okay, vienen y te dicen a ti, ay, mira, que te creo, que creo. Siempre el que creo, porque la mujer cuando pone ahora, el caso es porque ya el hombre lo puso. Ahora, Clara, una pregunta que te voy a hacer a ti muy personal. En el caso tuyo en particular, cuidado, fuera de tu marido, cuidado, ¿cuántas veces usaron el sillín de tu bicicleta? ¡Ay, buena pregunta! ¡Lúcido! Lo hizo anoche. Por cama. Esta mañana. El sillín de la bicicleta lo usaron cuando el sillín del ya lo habían usado demasiado. Ah, pero okay, él se enteró de eso. Sí. Se enteró él. Él encontró el sillín tuyo sucio. No, porque las mujeres somos unas lobas para hacerlo. Las mujeres son unas lobas. En cambio, ustedes unos, bueno. Cansados. Nada, la mujer no está cansada. La mujer está tranquila, esperando. Se ha montado en la bicicletica de sí, ella. Sí, ella ese sillín, él lo encontró varias veces sucio. Otro ciclista. Sí, pero que quede muy claro que la mujer, cuando la mujer quiere, no monta un cacho ni por el berraco. Pero cuando el hombre le monta el cacho, la mujer ojo por ojo. O sea, por venganza. Por venganza de otro. Déjame ver qué dice Stephanie. Esta mujer está clara con lo de ella. Sí. Stephanie, buenas tardes. Buenas tardes, Coco. No, pero que estos hombres son tan descarados y tan poco hombres que habiéndole tú enseñado la prueba, sí, los mensajes, que ya tú lo tienes, correcto, que lo niegan hasta el final. O sea, el hombre lo niega, pero la mujer también lo niega, ¿no? Sí, pero en mi caso yo estoy hablando por mi pareja. Okay, ¿qué fue lo que pasó con tu pareja? No, que le descubrí unos mensajes, él hablando con otra tipa en Santo Domingo. Okay. Cuando lo confronto, yo le enseño los mensajes, le digo, mira, ¿qué es esto? Tú esta llamada, lo negó hasta el final, como poco hombre que él es. Y realmente después que lo negó, las cosas, las aguas volvieron a su cauce. No, botado como un perro. Ay, ¿y qué tan concreta estaba tú, tan segura de que ese hombre pudo haber tenido un encuentro cercano del tercer tipo en el arte amatorio con esa mujer? Pues esa mujer estaba muy distante, a 1500 millas en avión. No, pero que eso no tiene que ver. Ya con los mensajes bastan. Él estaba coqueteando, estaban coqueteando mutuamente. Se llamaban diario, llamadas de 1 hora, 40 minutos. Okay. Entonces ya para mí eso basta. ¿Y tú no brincaste la tablita para vengarte de él? No, de una vez. Mujer seria. O sea, porque tú eres una mujer que se respeta. Claro, vamos sí, entonces con Alberto. Alveiro. Señor Alveiro. No, parece que brasileiro. Escuchamos, se fue el señor Alveiro. Se fue. ¿Ya? Bueno, no queda más remedio. Ya. El tiempo es el que manda en esto. Bueno. Qué cosa. Así es la vida. Regresamos. Yeah. Buenas tardes, Palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Tardo que temprano, el crimen de la infidelidad, por más perfecto que sea, se descubre. Porque siempre hay márgenes de error que, aunque sean pequeños, tú terminas averiguando. ¿No? Ya tú tienes todas las pruebas. Solamente te falta confrontar a tu pareja. Siéntate aquí porque vamos a hablar. Se sentaron
le pusiste todas las pruebas a ella o a él, y hay dos alternativas: o admite o miente. Mm. En el caso tuyo en particular, ¿admitieron o mintieron, a pesar de que tú tenías todas las pruebas contundentes de inculpabilidad de una infidelidad de tu pareja? Vamos a ver qué dice Giancarlo. Juan Carlos. ¿Qué lo que? Todo bien, manito, cuéntanos. Dale. Oye, yo estoy llamando para dar tres aclaraciones. Aclara. Lo primero es que las mujeres son tan cínicas que cuando ellas pegan cuernos, la culpa es de nosotros también. Okay. Eso es lo primero. Número uno. Ellas pegan cuernos y nosotros somos los culpables. Uh-huh. Respetan menos que nosotros. Las mujeres respetan menos que los hombres. Okay. 100%. Y lo segundo es que cuando ellas dijeron yo voy por ahí, no la voltea ni siquiera el diablo. Porque es que Dios dijo, hágase el hombre y todo estaba bien. Hágase la mujer, andaban los cuernos, los chismes y los bochinches. Me quité de aquí, coño. Ya, vamos con Rudy. Se le pegaron cuernos. Parece. Rudy. Hola, muchachos, buenas tardes. Tu mejor programa. Gracias, muy amable. Pues los hombres son unos mentirosos desde siempre. A la mujer le ponen nombre de mecánico, el amigo de la tienda. Y cuando los descubres, siempre dicen que es mentira. ¿A ti te pasó eso en particular con tu pareja? Sí, siempre le hablaba Isidro mecánico. Y era una mujer. O sea, tú viste, este es el mecánico, y tú llamaste al mecánico para asesorarte si era verdad. Sí, y era una bachatera. ¿Una bachatera? Sí. Una intérprete de bachata. Digo, una intérprete de bachata, uh-huh. Una cantante de bachata. No, bailaba desnuda en un strip club. Wow. Ah, ok. Muy diferente, Coco, las dos. Era un stripper. Ah, pues estaba dura entonces. Vamos a ver qué dice el anónimo. Anónimo. Sí, buena, Coco. Buenas tardes, te escuchamos. Sí, en mi caso fue lo siguiente. Ok. Yo estaba en Dominicana y mi esposa en Estados Unidos. Ok. Entonces ella le compré un vuelo y yo, para sacar la información, no encontraba cómo. Yo le hice una cena romántica. Después de la cena romántica, un par de cervezas, y cuando estaba media borracha, entonces comencé a preguntar. O sea, comenzó el interrogatorio aprovechando que ella estaba débil por la borrachera. Exactamente, estaba ebria. Ok. Y ahí me dijo, sí, es cierto, es verdad, lo que te dijeron es verdad. Pero okay, solo fue una sola vez. Aunque yo sé que fue varias veces. Claro, ahora, claro. Cuando eso, ella era la que viajaba y yo no. Ahora bien, si yo no la perdono, no estuviera aquí. Ah, porque ella fue que lo trajo. Ok. Ella viajaba y él estaba allá, solo tuvo que hacer un buche. Hiciste un buche de sangre y entonces tuviste naturalmente que quedarte tranquilo. Y calladito, tranquilito, y aquí estamos juntos todavía. Bueno, o sea que literalmente tú le perdonaste el cuerno. ¿Lo perdonó tu corazón o lo perdonó la necesidad de tú estar aquí finalmente en Estados Unidos? Las dos cosas. Okay. Y quizás seguido pegándole cuerno a ella y él no se da cuenta. Ella admitió no solo, pero tú tenías prueba de que habían varios. Claro. ¿Cuáles eran esas pruebas que identificaban que habían varios y no uno solo, como ella decía? Porque tenía video y fotos. Ah. Cuántas noches estuvieron juntos. Ok. Y después que estuvieron aquí, que están aquí juntos, ella finalmente admitió, qué sé yo, si tú la emborrachaste de nuevo, la totalidad de lo que faltaban. Quisimos tocar el tema y dijo, dejemos eso ahí. Deja eso. No toques ese disco ya. Ay, papá. Que ya tú estás aquí. ¿Perdiste la confianza en ella o confías plenamente ya? No. Confío todavía, sí. Confío. La verdad. Es un cuernú resignado. Bueno, porque, mira, hay infidelidades que se consumen. Ajá. Y que en realidad no tienen por qué ser permanente. Porque hay una cosa que se llama infidelidad y hay otra cosa que se llama ser infiel. Son dos cosas distintas. Uh-huh. Una infidelidad y ser infiel son dos cosas distintas. Es true. Ser infiel es la infidelidad a cualquiera le puede pasar. Exacto. Cualquiera le puede pasar una infidelidad, bueno, pero de ahí no pasa. Ahora, cuando seas infiel, quiere decir que tú no tienes cura.
fuiste infiel esta vez, va a ser infiel la otra y va a ser infiel la otra. Por eso hay una infidelidad y ser infiel son dos cosas distintas. Yep. So, si una persona te es infiel una vez, ¿tú crees que puede ser fiel toda una vida después de eso? Tú tienes tus dudas y tienes tus sospechas y siempre va a vivir con un ojo abierto y con uno cerrado, pero son dos cosas distintas. Ser infiel y la infidelidad son dos cosas distintas. Yep. Buenas tardes, bienvenidos al Palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Yo no sé en qué vamos a parar nosotros con esto de la combinación de drogas. Uh-huh. Yo recuerdo en la época en que yo vine aquí en los años... La década del 80, que fue la mejor época. Sí. De todas las épocas. Yo no había nacido. Óyeme, tú no has vivido... Naciste en los 80, tú no has vivido la verdadera época de bonanza, de descubrimiento, de las cosas nuevas que fue la época de los 80. Claro. Para mí, la mejor época de todas. Ajá. ¿Por qué? La de 90 más o menos ya, la del 2000 ya, pero la del 80. Época de oro. Eso fue la época de oro. Ahí había de todo. Pero había sanidad en cierto modo en las personas, los amigos eran reales y todo ese tipo de cosas. Y entonces, en la época de los 80, lo que estaba era la marihuana y luego era la cocaína. O sea, tú usabas marihuana y después cocaína. Exacto. Y la cocaína que llegaba no llegaba tan mezclada. Ya. Ni la marihuana que llegaba tampoco no llegaba tan mezclada. Después, con el tiempo, fue que comenzaron a hacer mezcla para sacarle más provecho a esa droga. Había un moreno ahí en Harlem que se llamaba Frank Lucas, que vendía una que le llamaban de que Blue Magic. Sí. Eso era de que puro, puro. Frank Lucas, italiano. Puré, puro. Entonces, ahora no. Ahora la mezcla de droga es mortal. Fíjate que nosotros pensábamos que el fentanilo era la droga todavía mucho más poderosa porque está matando... Cada 5 minutos mata a alguien en Estados Unidos. Pero no es. Pero ahora hay una droga que los usan los veterinarios para los caballos. No. Que se está vinculando a decenas de muertes en la ciudad de Nueva York. Y esta droga es una que se llama la xilacina. La xilacina, que es peligrosa. Y que es una droga que se utiliza para los caballos. Ya. Pero la están mezclando con fentanilo. Dios mío. Y la nota es tan grande. Mortal. Que te convierte en un zombie. Oh my God. Tú estás en un zombie, como un zombie, tú no sientes nada. Y además, después de esos efectos, le llaman la droga come carne. Porque poco a poco te va despedazando la carne de tu Dios cuerpo. Mío. Wow. Qué fuerte. Dice que está regada por las calles de Nueva York. Que son decenas de las personas que han muerto y los hospitalizados. Y que resulta que esa droga, por ejemplo, hay un antídoto que se usa, por ejemplo, cuando hay, no recuerdo cómo se llama, que lo usa la policía, lo están usando en los bares, cuando hay una sobredosis de fentanilo. Ok. Que ese antídoto te lo dan a oler y revierte los efectos de la sobredosis. Regresa del más allá. Exacto. Pero ese antídoto, que te voy a buscar el nombre más adelante, no funciona en esta droga. Ya. O sea, no revierte los efectos. Increíble. Y tú indefectiblemente tienes que morir. Wow. Le llaman la droga zombie. De caballo. Que es una medicina de caballo que tú la mezclas con fentanilo, que es sintética. Es decir, todos los días la gente está buscando mayores sensaciones. Porque una droga de fentanilo, oye, es... Eso te eleva a ti a un nivel que tú llegas al cielo, pero la gente quiere pasar más allá del cielo. Ya en la nota. Claro, se la da tanto que ya no le toma el mismo efecto en su cuerpo y quiere seguir intentando y no, con esa vaina del caballo. Cuando la gente se mete el fentanilo, viene el pan y llega al cielo. Pero entonces, como ya estás alto de llegar al cielo, llega un momento que te mete el fentanilo y solamente llega... a la misión espacial que está allá arriba y no pasa para ahí. Ah, yo pensé que te iba a decir, llega al infierno. No. No, porque en el infierno está aquí en la Tierra. Ah, ok. Llega, okay. No pasa de la misión espacial ese que hay allá. Ya. Y ahí te queda. Ahí se queda. Entonces tú dices, oye, pero esta droga combinada con esta me va a hacer llegar de nuevo al cielo. Y se la mete. Y se mete la droga. Tiempo te come y te mata. Te come la carne,
están, oye, cayendo como mosca. El senador Schumer hizo una denuncia hoy en una conferencia de prensa sobre los efectos nocivos de que es. ¿Schumer? Sí, no hay un antídoto que pueda revertir el efecto que tiene que ver con la sobredosis. Ya. Así que se llama zombie, hay que tener mucho cuidado con ella, porque ya de Nueva York pasó a Filadelfia, ya está en New Jersey y está ya regándose por todos los Estados Unidos. Muy lamentable, ¿eh? Pues buenas tardes, bienvenidos al Palo con Coco. Oye, gracias por escuchar el Palo con Coco. Si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales. Si te quedaste con las ganas de más, sigue derecho y escucha todos los episodios que quieras. Pero no somos responsables si te vuelves adicto al show. Suscríbete para recibir notificaciones y disfrutar el podcast del mejor show que tiene la radio en New York. El Palo con Coco es un podcast de euforia.